Así empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II con unos agradecimientos muy especiales para todos los que se han acordado de mí el último domingo, el Día de la Madre, por los mensajitos, por los llamados, por los mimitos en el muro de Facebook. A todos muchísimas gracias. Al señor Miguel Ángel Yoco y familia que me han enviado un hermoso ramo de rosas. Al señor Federico Aragüez y señora que me han regalado un hermoso libro de René Trocero. A Nancy de Universo Garden Angels, que me ha regalado también algo muy lindo, así que me he sentido muy contenida por todo el cariño de ustedes. Empiezo este programa saludando especialmente a Alejandra Peloso, que el pasado 19 cumplió años, y continuamos con el homenaje a Valeria. En el programa anterior han visto lo que fue su infancia, sus cumpleañitos, su paso por la primaria en el Colegio San José. Ahora nos detenemos en sus 15 años. Los 15 años de Valeria fueron muy especiales. Una misa muy emotiva celebrada por el padre Rolando Ernst, en la que estuvo rodeada del cariño y afecto de todos sus seres queridos y amigos. Si yo me acordaba de la misa de Valeria, y es cierto que me acuerdo de esa como de otras misas también, de 15 años. Cuando la nena cumplió 15 años, entonces hicimos una misa. Yo estaba en la capilla del Sanatorio del Litoral y ahí hicimos la misa. Estaba el padrastro, estaba la mamá, estaba yo y varios. Me acuerdo del lado del Evangelio se pusieron. Hola, yo soy Adelina, la tía de Valeria. Quiero contarles qué pasó en su fiesta de 15 años. Ella estaba muy feliz y hasta donde yo la recuerdo que eligió una capilla muy chiquita, donde todos estábamos afuera para celebrar sus 15 años. Me llamó la atención que ella, teniendo todo y pudiendo buscar una iglesia grande para poder compartir, eligió una capillita tan chiquita que estábamos afuera escuchando su misa de 15. La recuerdo muy, muy feliz, pero también muy triste, porque no sé, tenía como esa cosita que le extrañaba, creo que a su papá también. Yo te recuerdo mucho, Valeria. Te quiero mucho y siempre vas a estar conmigo. Siempre rezaremos por vos. Te quiero mucho, Valeria. No hubo fiesta, ya que eligió viajar a Disney con Quo Vadis, y estas son las imágenes y reflexiones de ese viaje. Vale, ¿qué fue lo más lindo del viaje? Lo más lindo fue Magic Kingdom y haberla conocida a todas estas chicas que son buenísimas. ¿Cómo se portó la gente de la agencia? La gente se portó re bien, cuando alguien necesitó, estuvo, se quedó, en totalmente estamos agradecidos. Nosotros estuvimos muy preocupados del día que pasó el huracán Dennis. ¿Cómo lo vivieron ustedes? A nosotros ni nos tocó, lluvia nomás tuvimos un día. Pero ni había viento ni nada. ¿Cómo te llamas? Noel. Noel, ¿qué te pareció el viaje? Muy lindo, demasiado bueno. ¿Lugares que más te gustaron? Magic Kingdom. ¿Te extrañaron? ¿Trajeron regalos? ¿Sí? Demasiados. ¿Para mí? Bueno, chicas, a disfrutar. Chao, chao, suerte. Valeria, yo la recuerdo desde que ella era chiquita, porque venía con su papá y su mamá a la agencia y para grabar los programas de Somos Corrientes y después de Simplemente Corrientes. Después ella viajó con nosotros a Disney. Y me acuerdo que le gustaba hacer reportajes y entrevistas a los chicos que viajaban con ella. Le gustaba y tenía capacidad para ser periodista. También trabajó una época en la agencia porque ella estudiaba turismo y entonces vino a hacer una práctica que le pedía la universidad. Ella era una chica inteligentísima, capaz, ordenada, muy alegre, eficaz en todo lo que hacía, así que a nosotros nos sirvió muchísimo acá. Así que yo pienso que hoy ella debe estar mirándonos feliz desde el cielo con una sonrisa e intercediendo por nosotros. Un beso.
And happiness is found around the bend for all your dreams and fantasies.